En este video les vamos a mostrar las maneras de cómo podemos ahorrar almacenamiento en nuestras consolas de Xbox Series y así aprovechar al máximo o administrar al máximo de este almacenamiento. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Como lo dijimos en la intro del video, les vamos a mostrar Consejos, tips, trucos que pueden ayudar a ahorrar espacio y administrar mejor tu almacenamiento de Xbox Series. Esto lo hacemos también o muy enfocado a las personas que tengan la Xbox Series S. Porque sabemos que una de las limitantes muy importantes de esta consola es exclusivamente el almacenamiento. Son varios tips y trucos. Vamos a empezar desde lo más básico. Incluso algunas cosas las pueden ver como absurdas. Pero lo vamos a hacer paso a paso. Incluso para las personas que apenas estén iniciando en el ecosistema de Xbox. Como les digo, aplica para las dos consolas. Y para no ser el video tan largo. Y para comenzar. El primer truco o tip que podemos hacer es sencillamente eliminar el juego, por muy absurdo que se escuche. Esto lo hago enfocado a las personas que apenas estén iniciando en el ecosistema de Xbox. Para eso nos vamos a dirigir a mis juegos y aplicaciones. Vamos a elegir el juego en teoría. Vamos a presionar el botón de opciones en el control y le vamos a dar en la opción de desinstalar. Nos va a salir el anuncio de que queremos eliminar todo por completo y le vamos a dar donde dice desinstala todo. ¿Por qué hago este primer tip? Porque hay personas que, como están iniciando en el ecosistema de Xbox, creen que al eliminar el juego tienen que volver a adquirirlo o sea volverlo a comprar eso no ocurre así si tú ya compraste un juego y lo eliminaste puedes volver a descargarlo de la siguiente manera nos podemos ir a la parte de la biblioteca completa y puedes irte directamente donde dice a los juegos que ya tienes aquí te van a aparecer todos los juegos que has adquirido y los puedes volver a descargar solamente vamos a elegir el juego y le vamos a donde dice instalar todo y la segunda opción es dirigirnos a la de la store y de manera manual buscar el juego que quieres descargar o que, haya, o que hayas eliminado anteriormente una vez hecho la búsqueda manual dentro de la Store Vamos a escoger el juego que ya tengamos comprado Vamos a buscar el juego que ya hemos escrito de forma manual Y le vamos a dar en la parte de instalar De esa manera ya podemos volver a descargar el juego que ya hemos eliminado Para ahorrar espacio en dado caso de que lo quieras volver a descargar Y cabe aclarar que las partidas no se eliminan Y no tienes que empezar desde cero en la campaña O en el modo que lo estés jugando en ese momento Ese es el primer truco o tip para poder ahorrar espacio en tu Xbox Series El siguiente truco que vamos a aplicar es el de tener que transferir nuestros juegos o aplicaciones en nuestro disco duro externo. Obviamente requerimos de un disco duro externo para poder hacer este movimiento. Los requerimientos mínimos es USB 3.0 y que sea mayor a 128 gigas. Cumpliendo esos dos requisitos ya puedes conectar cualquier disco duro para poder hacer tus respaldos o para poder hacer la transferencia de los juegos. Aquí como ejemplo voy a conectar yo mi disco duro para explicar algunas cosas. Como saben, he dicho en, los en la mayoría de los videos que tener un disco duro Externo, no es posible ejecutar juegos exclusivos para Xbox Series, debido a que requiere un almacenamiento más rápido para poder ejecutar esto, ya sea desde el almacenamiento interno o con una tarjeta de expansión oficial. Cabe aclarar que son contados los juegos, donde si es posible esto, les voy a estar dejando una lista de los juegos que se pueden ejecutar, aún así sean exclusivos para Xbox Series S en nuestro disco duro externo. Voy a poner el ejemplo. En este caso voy a filtrarlo y voy a hacer que nada más me muestre los juegos que tengo guardados en el almacenamiento externo. Y esos son todos los juegos que tengo alm almacenados. Como pueden observar, el juego de Master Chief Collection y el juego de The Witcher 3 me aparecen que están disponibles para ejecutarse en el en el disco duro externo. Lo voy a abrir, está preparando el juego y se si fijan lo voy a, lo estoy ejecutando y no existe ningún problema para ejecutarlo desde un almacenamiento externo. Les digo, son contados los juegos donde se puede hacer esto. No Aplica en todos, igual estoy dejando, les voy a estar Dejando en pantalla la, list, la lista de juegos Que hay disponibles para hacer eso, puede cambiar Debido a las actualizaciones que vayan surgiendo Y eso es otro tip que pueden aplicar Pueden transferir los juegos que se pueden Ejecutar en el disco duro externo para aumentar El espacio y dejarlos reservado Para los juegos que obligatoriamente si se tengan Que ejecutar en el almacenamiento Interno, como nos podemos dar cuenta de que el juego Si sí se puede ejecutar en el disco duro externo Otra opción, aparte de la lista De juegos que les voy a dejar, es haciendo Lo siguiente, supongamos que el juego de de Halo está en el almacenamiento interno voy a presionar el botón de opciones en el control administrar juegos y complementos vamos a presionar el botón A sobre el juego y le vamos a dar donde dice mover o copiar al seleccionar el juego de mover o copiar nos va a aparecer la opción de copiar o mover y abajo donde dice elemento seleccionado no aparece ninguna advertencia, cuando aparece alguna advertencia es porque este juego no se puede ejecutar desde el almacenamiento externo otro tip, como les digo opcional es que esto, nada impide que tú lo puedas transferir al almacenamiento externo sabiendo aún así que no lo Podemos ejecutar, pero también teniendo en cuenta que si nuestro internet no es tan rápido, es posible que sea más rápido poder transferirlo del disco duro al interno y estarlo moviendo cada vez que lo necesitemos, que en vez de tener que eliminarlo y tenerlo que volver a descargar. Esto es alguna otra opción que les digo. Poder mover nuestros juegos exclusivos de series que se pueden ejecutar la, al disco duro externo y aún así poder, poder transferir al disco duro externo juegos que no estemos usando en ese momento. Aún así, teniendo en cuenta que los podemos almacenar más no poder jugarlos. Otra forma de la cual podemos administrar o ahorrar espacio en nuestro disco duro interno es de la siguiente manera: es eliminando los clips que no necesitemos dentro de la consola. Para eso vamos a presionar el botón de Xbox en el control y nos vamos a dirigir donde dice captura y compartir. Nos vamos a ir donde dice capturas recientes y vamos a abrir la que dice mostrar todo. Dentro de mostrar todo hay varios filtros. Aquí en los filtros hay dos opciones: una que es en la red de Xbox y otro que dice en la consola de Xbox. En la red de Xbox es donde se almacenan las capturas o los clips en la la nube mientras que en la consola de xbox es donde se almacenan en el disco duro interno de la consola para eso podemos eliminar los clips y capturas que ya no necesitemos porque los clips almacenados en el disco duro externo también ocupan un espacio en el mismo disco duro para eso lo podemos eliminar de dos maneras si tenemos varios clips o imágenes podemos presionar el botón de opciones en el control y darle donde dice eliminar o dirigirnos a la parte de administrar y seleccionar todas las opciones que nos aparezcan en pantalla y darle en la opción de eliminar subirlo a la red de xbox Subirlo a tu, a tu cuenta de OneDrive, copiarlo al almacenamiento externo o anular toda la selección. Yo ya no quiero esta captura, le doy en eliminar y nos dice que se va a eliminar de forma permanente. La usar en eliminar, Esta es otra manera de la cual podemos ahorrar espacio en nuestro disco duro externo. Continuando con los tips y trucos, esto es solamente para las personas que tengan la membresía de Xbox Game Pass Ultimate y cuenten con una muy buena conexión a internet. ¿A qué me refiero con esto? Es de que en vez de descargar el juego y tenerlo en el disco duro interno o en el disco duro externo, es de que nos dirijamos a la aplicación de Xbox Game Pass nos vayamos a la parte de mostrar todo y en vez de descargar el juego, lo ejecutemos desde la nube. Con esto, no vamos a tener que usar nada de nuestro almacenamiento interno. Se va a también guardar la partida donde la llevemos en caso de que tú lo juegas en otra consola, en tu celular o posteriormente te decidas a descargar el juego y poder almacenar o poder ahorrar espacio en memoria sin tener que descargar el juego. Vamos a hacer el ejemplo con el juego de Atomic Heart que nos dice la opción de instalar o la opción de reproducir. Vamos a elegir la opción de reproducir. Y lo va a hacer a través de Cloud Gaming. Les digo, no va a tener que descargar ningún archivo para poder ejecutar esto. Todo lo va a hacer a través de la nube. Pero como les digo, requiere de una muy buena conexión a internet para evitar lo que es el lag, lo que es el input lag y que la imagen que se esté proyectando en ese momento se vea de una manera fluida y de buena definición. Ese es otro truco que podemos aplicar en nuestras consolas de Xbox Series. El siguiente truco que vamos a aplicar es para las personas que tengan juegos donde venga seccionada la parte de lo que es la campaña, el multijugador algún otro complemento o DLC que ya no utilicemos vamos a irnos al juego por ejemplo en mi caso el juego de Call of Duty Modern Warfare 2 vamos a presionar el botón de opciones en el control nos vamos a dirigir a administrar juegos y complementos vamos a presionar el botón a y nos van a mostrar todos los complementos de este mismo lo que es el juego base ese no lo tenemos que eliminar a partir de aquí abajo podemos eliminar lo que son los DLC los complementos que ya no necesitemos y aparte las secciones del juego que ya no queramos por ejemplo yo ya me terminé la campaña entonces yo ya no quiero tener la campaña. Ni utilizo el modo cooperativo. Solamente me gusta lo que es el modo multijugador. Y de repente jugar lo que es el, el juego de Warzone 2. De esta manera ya podemos ahorrar espacio. En este caso me va a quitar 29.1 gigas. Pero el juego lo podemos seguir ejecutando. Pero sabemos que la campaña ya no va a estar disponible. Vamos a guardar los cambios. Y de esta manera ya hemos eliminado la campaña. Pero podemos seguir ejecutando el juego sin ningún problema. Para disfrutar lo que sí tengamos instalado en ese momento. Continuando con los tips y trucos. El siguiente es comprimir los juegos. Para eso, nos vamos a dirigir a mis juegos y aplicaciones. Nos vamos a dirigir a la parte de administrar y hay una opción que se llama liberar espacio. Hay una opción que se llama juegos comprimibles. Aquí nos van a salir todos los juegos que podamos comprimir, pero que podamos seguir utilizando, pero con algunas advertencias, como lo puede ser la reducción, por ejemplo, de las texturas. Este es un ejemplo para el juego de The Gears of War 4. Si yo presiono el botón a ah, nos va a salir la advertencia de que voy a reducir el juego, pero dice tras la reducción el tamaño. Será óptimo para la consola. Si actualizas el juego para preparación en juegos en 4K, la reducción quitará el contenido 4K del juego. Ya esa decisión de cada quien si reducir o no, o si afecta o no estas advertencias para poder así aumentar el espacio en el disco duro externo o en el disco duro interno. Esto aplica para las dos formas. Y aparte de esto, no aplica para todos los juegos. Simplemente los que nos van a aparecer en este momento en la opción de juegos comprimibles. Y el siguiente tipo de consejos y es eliminar los complementos restantes. En dado caso de que hayamos eliminado algún juego. Y haya quedado algún complemento de ese mismo juego, por obvias razones. Ese complemento no sirve en ese momento para nada. Entonces, aquí nos va a advertir si hay algún complemento que haya quedado como restante. Y nos puede dar la opción de eliminar ese complemento y así ahorrar espacio en el disco duro. Casi por terminar, el siguiente tip o truco que podemos aplicar: que es borrar el espacio reservado para dicho juego. Todos los juegos hay un espacio reservado para algunos movimientos que puedan hacer durante la ejecución del mismo. En el juego de Call of Duty Modern Warfare 2, nos podemos a la parte donde dice administrar juegos y complementos y nos vamos a dirigir donde dice datos guardados dentro de datos guardados como se pueden fijar nos sale la opción que dice espacio reservado se instaló ese espacio reservado en el almacenamiento interno y nos marca 12 gigas de espacio reservado podemos usar la opción en que vamos a aumentar el espacio ya sea para descargar otro juego o aplicación y nos dice que si queremos borrar el espacio reservado dice que si el juego se está ejecutando en ese momento lo va a cerrar y el juego reservará nuevamente el espacio en en la, hasta la próxima vez que volvamos a ejecutar dicho juego entonces yo lo puedo borrar sin ningún problema y así ya me ahorré más espacio para poder darle espacio a otro juego o aplicación en caso de que se requiera con la advertencia de que si volvemos a ejecutar el juego va a volver a crear ese espacio reservado miren yo lo voy a volver a abrir y ya lo volvió a agregar el espacio reservado este es otro tipo truco que podemos aplicar y por último la última opción esto lo hago para las personas que tengan más de dos consolas o tengan locales de renta de consolas es hacer la transferencia de juegos por la red ya habíamos hecho un video específicamente de cómo hacer este proceso paso a paso y por ejemplo para las personas que tengan dos consolas en este caso por ejemplo conmigo yo tengo conectada la Xbox Series X en mi monitor y la Xbox Series S en una pantalla Con lo que yo quiera jugar cómodamente en mi pantalla tengo los juegos por ejemplo, si los tenía almacenados en la Xbox Series Puedo transferir a las series S Eliminarlos de las series X Y ya poderlo ejecutar en las series S Sin ningún problema Y en caso de que lo queramos regresar Lo podemos aplicar a través del mismo método Para las personas que no tengan discos duros externos Y puedan dividir sus juegos Que quieran para una consola Y que quieran para otra consola Les digo, esto solamente lo podemos aplicar Para las personas que tengan más de una consola O tengan locales de renta Y quieran administrar bien Lo que son sus juegos para cada consola Esos son todos los tipos y trucos que tengo por el momento para ahorrar Administrar bien nuestro almacenamiento interno Muy enfocado para las personas que tengan Xbox Series S Porque sabemos las limitantes que esta lleva Pero si ustedes conocen otro truco Lo pueden dejar en la parte de los comentarios Y así apoyarnos como comunidad Espero les haya funcionado alguno de estos trucos Y sin más me despido, sobre tu manías. Pero den like, se suscriban Y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video Bye